La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Si estuviera garantizada, no nos sucederían ese tipo de cuestiones. El día de ayer fueron trasladados 20 reos a otras cárceles de seguridad del país. Eso nos libera un poco la presión, pero desde luego seguiremos haciendo las revisiones. El día, hace ya 8 o 10 días se había hecho una revisión, el jueves se había hecho otra revisión y la seguiremos haciendo con mayor frecuencia. Estamos tomando algunas medidas. Por ejemplo, se está construyendo un muro divisorio para separar dos pabellones en el Cerezo de Cieneguillas y en estos días se va a incrementar unos 40 custodios, o 60 custodios, perdón, 20 por turno. Estamos valorando, incluso el día de ayer estábamos viendo la posibilidad o la viabilidad de revisar el procedimiento que se realiza en el taller de herrería, porque pues ahí es donde se fabrican las puntas con las que luego se lesionan, se atacan. Los cerezos se conforman por gente de diferentes grupos, de diferentes acciones criminales, y eso genera constantes roces entre ellos. Me refiero particularmente en el caso del asunto de Calera, que hubo un intento de fuga que afortunadamente fue frustrado oportunamente por la policía estatal. Tenemos que reforzar la vigilancia, sobre todo en el acceso de los visitantes. Recuerden que hay limitantes a la vigilancia por la cuestión de los derechos humanos y de la dignidad humana, pero entonces estas cuestiones a veces son aprovechadas para introducir armas, como fue seguramente el caso de Calera, porque reitero, los custodios fueron sometidos, pero de inmediato se activó el sistema del arma y pudimos responder, pero casi al instante, lo que nos permitió que se detuviera el intento de fuga de 10 internos. No, yo no podría hablar de que tienen autogobierno. Hay un control de las autoridades del Cerezo que en algunos momentos, reitero, es devastado por las enconos que hay adentro de los mismos grupos que conforman la población interna. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.